Pero que en vez de coger... Sería de cazar eso. En vez de llegar... No sé nada, vamos, he visto un mail en el que me han dicho que me avisarían... Niños que no quería mamá y tenía la barriga hinchada, te has hartado, ¿no? Este lo vamos solo. Sí, además le da bien. Ya me sale. De Castro. De Castro. ¿Entero yo solo? Sí, sí. De la vida de la ciudad, pues la cultura que te venden, ¿no? Es que el campo es algo atrasado, algo que no tiene ningún futuro. Pero bueno, tanto el mundo de la construcción, tanto el mundo de la industria, y luego al final pues ha demostrado que lo único estable, lo único que se necesita y lo único que verdaderamente siempre va a tener futuro es la vida en el campo, ¿no? ¿Que la gente quiere trabajo? En el campo siempre hay mucho trabajo. De domingo a domingo. Lo que pasa es que es un trabajo, bueno, que te tiene que gustar, que te tiene que realizar, porque es un trabajo que exige muchas horas y mucho tiempo y mucha dedicación. Pero yo creo que lo recomendaría. Y luego cuando las vacas te engordan, cuando haya trabajo, creo que otra vez de nuevo, ya que no a todo el mundo le gusta el campo y no a todo el mundo se quiere sacrificar, van a volver a otro tipo de oficio. Y ahora mismo lo van a tener como una como para mantener. Yo creo que no solo hay futuro en el campo, sino que la sociedad que está empezando a mirar al campo de nuevo, porque nos hemos olvidado mucho del campo a todos los niveles, ¿no? Y sobre todo en zonas turísticas como esta, ¿no? La sociedad se está dando cuenta de que la producción de alimentos es indispensable. O sea, hoy en día que hay mucho dinero especulando con los alimentos, porque hay pocas cosas donde especular y se han apoyado en este sector ahora, pues nos estamos dando cuenta que la producción de alimentos es básica. Y no debe ver a ninguna. ¡Lluvia! Yo me comía la uña y yo no me las como. Me la tengo que cortar. Yo la extrae, mi mujer lo puede decir. Tranquilidad que tienes, te levantas deseando de que llegue la hora para levantarte, y de la otra forma no tenía ninguna gana de levantarte porque sabía dónde iba, y como no me gustaba, pues está todo bien. Está rica. Arriba. Hombre, aquí la crisis pues igual que por todos lados, pero gracias a Dios aquí para comer no te falta. No es lo mismo que el que está en una capital sin nada. Aquí, gracias a Dios, para ir comiendo no se pone nadie rico, pero para ir comiendo va uno tirando. Sí, hace falta gente que sepa lo que hacen, porque gracias a Dios y por la ignorancia hay una pila que se están escabezando, porque no tienen ni puñetera idea, le comen el coco por ahí, se creen que esto es un negocio, ahí voy. Y cogen y meten una barbaridad, hacen unas naves tremendas, compran y a la nada están en la ruina total. ¡Loli! Yeah.